Acuerdo Interinstitucional Internacional de Estrategia Operacional para la Cooperación Policial entre el Ministerio del Interior de la República del Perú y el Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Dirección Ejecutiva Antidroga de la Policía Nacional del Perú y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía Boliviana para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas binacional. Suscriben por la República del Perú el Ministro del Interior, Carlos Basombrio Iglesias. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministro de Gobierno, Carlos Gustavo Romero Bonifaz. Un importante acuerdo interinstitucional internacional de estrategia en favor de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas a nivel binacional. El objetivo: definir compromisos de cooperación policial 2016-2017 a fin de perfeccionar y optimizar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. El respectivo intercambio de carpetas, la suscripción de las mismas. Acuerdo Interinstitucional Internacional de Cooperación de Lucha contra los Delitos Informáticos y otros de Alta Tecnología entre el Ministerio del Interior de la República del Perú y el Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, DIVIDAT, de la Policía Nacional del Perú y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, FELCC, de la Policía Boliviana. Por la República del Perú, el Ministro del Interior, Carlos Basombrio Iglesias. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministro de Gobierno, Carlos Gustavo Romero Bonifaz. El objeto de este acuerdo: desarrollar acciones de cooperación e intercambio de información entre las policías de ambos países en la lucha contra los delitos informáticos y otros de alta tecnología. Es la suscripción de acuerdos. Como consecuencia, además, del segundo gabinete binacional que se desarrolla en Sucre, capital del Estado Plurinacional de Bolivia.